Y ahora presentamos a la compañía radioteatral de los grandes éxitos. Con Roberto Blanco, el popular Cambacho Ojeda. Y junto a él, Ricardo Bonet, Norma Beatriz Benítez, Walter Lasarte y Claudia Verón. Todos reunidos para dar vida y emoción a la más apasionante y bravía historia radioteatral titulada... ¡Ahí viene! ¡Ya llega! ¡Aquí está! ¡Cruz Lucero, el justiciero! Original de Rosa Dolores Blanco. Relatará esta historia Hans Schmidt. Colaboran Gladys Viviana Blanco y Mayra Aldana Benítez. Actuación en vivo del trío Oro y Plata. La guacha de Cambacho la obsequió el señor Paniagua del paraje San Juan, provincia de Santa Fe. El facón de Cruz Lucero fue fabricado por Beto Páez de Lote 52, Los Juríes, Santiago del Estero. Edición computarizada, Hans Schmidt y Gladys Viviana Blanco. Dirección general, Roberto Blanco. Queridos amigos de la emoción, la acción y el suspenso, retomemos los instantes finales vividos en el capítulo anterior. Rosario Barbosa y su pequeño hijo están junto a Germán Witcher. El cazador eligió entre Rosario, su hijo, y su novia Lucrecia Lucero. Y los eligió a ellos. Lucrecia, mordiendo el veneno, masticando su derrota, se aleja del rancho de Germán Witcher, y allí quedan el cazador, Rosario y el bebé. Lucrecia me dio a elegir, y yo lo elegí a ustedes. ¿Qué clase de hombre sería si dejara desamparado a este pequeño? ¡No! Creo que jamás me arrepentiré de la elección que hice. ¡Jamás! Rosario trabajaba durante todo el día. Siempre tenía algo para hacer. Germán salía a cazar. Un día fue al pueblo y regresó con ropas para Rosario y para el niño. No son cosas caras, Rosario. Soy un hombre pobre, pero las compré con mucho cariño y amor. Porque es para ustedes. Qué corazón generoso tiene usted, don Germán. Y créame lo que le digo. Usted se ganó mi alma y mi corazón. Gracias, don Germán. Todo marchaba bien. Había mucha amistad entre Rosario y Germán. Y el bebé recibía el amor y el cariño de ambos. Un atardecer llegó Lucrecia al rancho. ¿Qué haces aquí, Lucrecia? Te dije que no volvieras más. Pero no lo habrás dicho en serio. Lo dije muy en serio. Y ya puedes volver por donde viniste. Se le endurecen los labios a Lucrecia. Sus ojos toman un brillo demencial. Parecen dos brasas que destellan muerte. ¡No! ¡Vos no podés decirme eso! ¡Ay, Germán! Yo estoy arrepentida de lo que te dije. Te pido perdón. Si quieres, me pongo de rodillas para pedirte perdón. Yo no tengo nada que perdonar. Solo quiero que te vayas para siempre. Lo hecho, hecho está. Yo te quiero, Germán. Si vos querés, nos casamos y a esta mujer, déjala para que haga de sirvienta. Vos me diste a elegir. Yo elegí. No hay nada más que hablar. Vos te vas y aquí quedan Rosario y su hijo. Lucrecia Lucero no podía creer lo que estaba escuchando.
Ella siempre lo tuvo por seguro a Germán. Su cariño era una limosna para el cazador. Se mofaba de su bondad. Es más, le mentía y hasta jugaba con su amor. Ahora estaba arrepentida de todo, pero es tarde. La realidad es una bofetada para su orgullo. ¿Cómo podés elegir a ese bastardo y a esta crota? Ahora veo que le compraste ropa. Pero cuando la conocí no tenía que ponerse y su vestido eran hilachas. ¿Cómo podés despreciar mi amor? No, no y no. Decile que se vaya, que se busque otro lugar para vivir. Vamos a casarnos, Germán. Yo voy a hacer todo lo que vos me digas. Voy a ser una perra tirada a tus pies, porque te amo. No, Lucrecia. Vos no tenés corazón. Vos me obligaste a abandonar al que necesita. Y eso es crueldad. Y lo que ahora vos tenés es un capricho. Tenés el alma herida porque sos soberbia y orgullosa. Pero yo no puedo dejar a esta madre con su hijo librados a su destino por un capricho tuyo. Tú eres muy mala, Lucrecia. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me humille? ¿Que me arrastre? Quiero que te vayas para siempre de este rancho. Germán, mi amor, vida de mi vida. Lucrecia quiere abrazarse a Germán. El cazador no le permite y se cae de rodillas junto a él. Por favor, no me abandones, no me dejes. No puede ser verdad lo que me decís. Y todo el amor que me juraste, y todo el amor que te di. No, no es verdad. Un amor tan puro como el nuestro no puede terminar así. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana hayas cambiado tanto? Esta crota te embrujó. ¿O es que ya son marido y mujer? ¿O es que este hijo es tuyo? ¡Ay, Germán! Si no volvés a mi lado, me mato, me mato, me mato. ¡Ay, ya me estoy muriendo! Lucrecia hace de la situación una tragedia. Pero Germán Witcher sabe que solo es una farsa lo que su exnovia está haciendo. ¡Andate, Lucrecia! Soy sincero, te amaba. Pero al ver tu crueldad, tu falta de amor al prójimo, tu egoísmo, tu violencia, todo eso mató el sentimiento que tenía para vos. ¡Andate y no vuelvas más! Lucrecia se aleja con lágrimas en los ojos. Y esta vez sí que son lágrimas verdaderas, lágrimas sentidas. Se aleja con el corazón transido y el alma llena de odio. Me voy a vengar. Estas lágrimas que me hicieron derramar le va a costar muy caro. Lucrecia Lucero no perdona. Y me las van a pagar. Les voy a lastimar donde más les duela. Y me las van a pagar. ¡Me las van a pagar! ¡Los tres! ¡Ella, el hijo y ese gringo estúpido! ¡Mi venganza va a caer sobre los tres! ¡Sobre los tres! Rosario es una buena mujer, de sentimientos nobles y un corazón bondadoso. Y sintió pena por Lucrecia. Le dolió en el corazón lo que pasó. Abrazó a su hijo y lloró. No te sientas mal, Rosario. Lucrecia es mala. Necesita una lección. Sí, es verdad. Me siento mal. No lo puedo evitar. Pienso que la culpa es mía. Pero Dios sabe que nunca tuve una mala intención. También yo sé que en ti no hay pensamientos malos. ¡Vamos! ¡Hay que preparar la cena! Un momento después... Germán, la cena ya está preparada. Cuando quiera lo sirvo. Primero dale de mamar al chico. Después comemos nosotros. Si no, no te deja dar un bocado.
Mientras tanto, yo voy a quitarle las estacas a ese cuero. Y así continuaron sus vidas. Germán nunca tuvo para Rosario una frase que la molestara. Jamás intentó conquistarla o propasarse con ella. La respeta muchísimo. Y también Rosario le tiene respeto a Germán. Hay poca agua en las tinajas. Mañana antes de salir a cazar voy a llenarlas. No, deje, don Germán. Eso lo puedo hacer yo. El río no está lejos y hay momentos en el día en que no tengo nada para hacer. Y Rosario, aquella mañana, luego de alimentar al bebé, llenó las tinajas con agua del río. Germán volvió al rancho cuando ya sangraba el horizonte con sus últimos rayos de luz. Llegó muy contento. ¡Rosario! ¡Mirá! ¡Mirá lo que traje para tu hijo! ¿Qué es? Es la punta del cornillo de un puma. Le hice un agujerito y le puse un cordón de tiento sobado. ¡Qué hermoso! ¡Se lo voy a poner! ¡Sí! ¡Poner en el cuellito! ¡Así se cría fuerte! ¡Gracias, Germán! ¡Muchas gracias! Rosario y Germán Witcher colocan al pequeño aquel collarcito que tiene colgando la punta del colmillo de un puma. Es la primera vez que sus cuerpos están tan juntos. Es la primera vez que sus manos se rozan y sus miradas se chocan. Aquel extraño collar no tiene mucho valor material, pero para Rosario tiene un valor espiritual realmente maravilloso. Se siente tan agradecida a aquel hombre que tiene dos lagrimitas en sus pupilas cuando dice: gracias, muchas gracias, Germán. El semblante de Germán Witcher cambió. Puso una mano sobre el hombro de ella y luego de mirarla, le dijo con mucha ternura: esta será tu casa todo el tiempo que quieras. Me encariñé mucho con el niño. Y si te vas, me quedaré muy triste. Es algo que ni yo me lo explico. Nunca me sentí tan feliz como ahora. Gracias. Yo también soy muy feliz. Gracias a vos, Rosario. Gracias a vos por tus palabras. Y créeme lo que te voy a decir. La dicha total llegará el día que me digas que te quedas para siempre en este rancho. Que siempre tendré frente a mí tu sonrisa y la sonrisa del niño. Que toda la vida podré mirarme en el cristal de tus ojos y los del niño. Ese día habrá dicha eterna en este rancho. Nuevamente las lágrimas en los ojos de Rosario. Esas palabras taladraron su alma y su corazón. Las cosas que dice don Germán me hace tener vergüenza. Está bien, perdóname. Creo que hablé de más. Pero a veces nuestros sentimientos nos traicionan. Pero está bien, no diré nada más. El tiempo hablará por los dos. Germán, usted es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. Dios bendijo mi destino poniéndolo a usted en mi camino. Tenés un corazón muy generoso y agradecido, Rosario. Y la vida de Rosario continuó llena de alegría. ¿Le puedo preguntar para qué son esos brotes de guayabí? Para hacer una cuna. Quiero que el niño duerma bien y también pienso hacerle una hamaca. ¡Qué bueno que es usted! ¡Y cuánto ama a mi hijo! Verano, una noche maravillosamente poblada de estrellas. La luna alumbraba con todo su esplendor y hacía crecer las copas de los árboles. Los gigantescos quebrachales parecían de dimensiones incalculables. Cerca del rancho,
había dos ejemplares jóvenes de Carandá. Germán aprovechó dos ramas y colocó ahí la hamaca del chico. El bebé sonreía feliz mientras Rosario lo mecía. Ya habían cenado. Germán se acercó a Rosario y también hamacaba al niño. ¡Cómo le gusta la hamaca! ¡Qué hermoso que es! Lo miro así a la luz de la luna y me hago la ilusión de que es mío. Que por sus venitas corre mi sangre. Que algo de él se parece a algo mío. Usted nos salvó la vida a los dos. Los dos le pertenecemos. ¡Rosario! No me trates tan distante. Me decís usted, usted, y es como si levantaras una barrera entre vos y yo. Y no me gusta. No quiero que nada nos separe. Que no haya ninguna muralla entre vos y yo. Por eso te pido, Rosario, tratame con la misma confianza que te trato yo. Decime, Germán, solo eso, Germán, ¿lo harás? Sí, está bien, Germán, y espero acostumbrarme. ¡Te acostumbrarás! Era la segunda vez que sus cuerpos estaban muy cerca uno del otro. Las manos de ella, que aferraban un extremo de la hamaca, se unieron a las de Germán, que también tomó la hamaca del mismo extremo. Se miraron largamente. La hamaca comenzó a perder fuerza en su vaivén. La luna les dio un brillo muy especial a sus ojos. Sos muy buena, Rosario. Y yo te quiero mucho, muchísimo. También yo te quiero muchísimo, Germán. Estoy temblando por dentro, Rosario. También yo siento algo extraño en todo mi ser. Esas palabras hicieron que Germán tomara de los hombros a Rosario. ¡Qué alegría me das! ¡Qué dicha! Quisiera quedarme a vivir junto a vos para siempre. ¡Rosario! Estamos muy cerca. Tus labios casi están rozando los míos. ¡Ay, Rosario! ¿Qué te ocurre, Germán? No te enojes, Rosario, pero estamos tan cerca. Tus labios están tan cerca de los míos que... ¿Qué, Germán? ¿Qué? Tengo ganas de besarte. Bésame, Germán. Bésame. Si eso es lo que estoy queriendo. Sus ojos fundidos en una sola mirada. Sus labios se aproximaron más. Y la luna fue testigo de aquel prolongado beso de amor. Te amo con alma y vida, Rosario. Yo también te amo muchísimo, Germán. Muchísimo, como jamás amé a nadie. ¡Uy! ¡Ya te amaco! Ahora serás feliz vos también, porque tendrás mamá y papá. Mira cómo ríe. Es como si entendiera lo que decís. Una mañana pasó por el rancho un gaucho que venía del norte. Lo había tomado una fuerte tormenta y venía negro de barro su caballo blanco y el poncho cruzado en la cruz mojado por haber aguantado con él el aguacero. ¡Buenas! ¡Buenas, don! Me tomó en el monte el aguacero y algo me desorienté. Solo una pregunta le quiero hacer. ¿Hacia dónde queda el primer poblado? Mire, don, no lo quiero engañar, pero se me hace que queda para allá. Al menos allá hay una picada grande. Gracias y adiós. Mientras se aleja, el jinete piensa: no me puedo equivocar. Esa es la hija del finado Barbosa. ¿Cómo habrá llegado acá? La vida en el rancho de Germán y Rosario era plena de dicha y de paz.
Después de aquella noche, más precisamente después del primer beso, Rosario creyó tocar el cielo con las manos. Su corazón palpitó con más fuerza y en su pecho nació algo nuevo, algo tan hermoso que se le hacía difícil de explicar, y se lo comentó a Germán. Hasta me parece que escucho los latidos de mi corazón. Es el amor, Rosario. El amor es una gracia de Dios que no todos llegan a conocerlo. A veces se pasa una vida buscando el amor y se llega al ocaso de la vida sin conocerlo. Vos y yo tenemos la dicha de conocerlo y tenemos que alimentarlo siempre para que siempre esté con nosotros. Te amo. Te amo muchísimo, Rosario. Yo también te amo, Germán. Te amo tanto que tengo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Por qué? Mi finado tata me enseñó que a Dios tenemos que amarlo sobre todas las cosas, más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos. Y yo siento que te amo muchísimo, Germán. Pero nunca tanto como amas a Dios. Tenés razón, Rosario. Yo también te amo mucho, pero nunca como amo a Dios. Todas las mañanas, cuando Germán salía a cazar, Rosario lo acompañaba un trecho. Y antes de volver al rancho, lo llenaba de cariño, volcaba todo su amor en besos y abrazos. Luego, él seguía camino y ella se abocaba a las tareas del rancho, limpiar, lavar, cocinar y a veces traer agua. Por la tarde, cuando el sol abandona su tortura sobre la tierra para dar lugar a que se enfríe la vegetación, de entre la fronda boscosa, aparecía Germán con algún cuero sobre sus hombros y un poco de carne. Rosario lo veía y corría a su encuentro con el bebé entre sus brazos. Mi amor, ya te estaba extrañando. ¡Y mi cachorrito! ¿Cómo está, mi bebé? Y se confunden besos y cariño entre Rosario, Germán y el bebé. No hice otra cosa que pensar en vos y el bebé. ¿Y qué pensabas? De las cosas que pensé. A ver, sí, lo que más pensé es en el nombre que le vas a poner al bebé. Y también pensé que muy pronto hay que bautizarlo. Siempre es lindo que las criaturas que viven en el monte se bauticen enseguida. Rosario, ¿cómo lo llamarás? ¿Y qué apellido querés darle? Se llamará Germán, como vos. ¿Y el apellido? ¿El tuyo o el mío? Si vos querés, le ponemos el tuyo. ¡Sí, sí! ¡Que se llame Germán Wisher y será cazador como yo! Pero la maldad está rondando en el monte. Vamos a ver si es verdad que en este monte vive un cazador que tiene una mujer joven. Vamos a ver si no es mi Rosarito. ¡Ay, Juna Canejo! ¡Que no sea mi Rosarito! ¡Que no sea mi Rosarito! ¡Porque locos va a apuñaladas! ¡Rosarito es mía! ¡Mía! ¡Del mocho gañán! ¡Cariñoso y buenito como el par! ¡Pero cuando me enojo, chuseo como alacrán! ¡Ay! ¡Allá hay un rancho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!